Así se mueve la actividad inmobiliaria en Colombia. Conozca cómo ha sido el comportamiento de la vivienda de nuestro país con el revelador estudio realizado por fincarraiz.com.co y Catastro Distrital. El estudio llamado La evolución del mercado de vivienda en ciudades principales y municipios aledaños analizó el comportamiento del periodo 2019-2021. El primer semestre del 2021 logró un incremento en las búsquedas de inmuebles del 13%. Los municipios más buscados para venta de inmuebles fueron Chía y Envigado. El primer semestre del 2021, las búsquedas sumaron más de 185 millones, superando los niveles prepandemia. En Bogotá crecieron las búsquedas, menos 14% en venta, menos 14% en arriendo. Oferta en Bogotá, menos el 72% en apartamentos, menos 25% casas, menos 3% apartaestudios. Precio del metro cuadrado promedio en venta en Bogotá, 4.7 millones por metro cuadrado. Incremento del 2.6% en municipios cercanos a Bogotá. El 3.03% millones por metro cuadrado incrementó el 5.2%. En Medellín y sus municipios aledaños, las búsquedas de inmuebles crecieron, menos el 6% en venta, menos el 13% en arriendo. Las búsquedas en Cali y sus municipios aledaños crecieron, menos el 15% en arriendo, menos el 5% en venta. Las búsquedas en Barranquilla y sus municipios aledaños crecieron, menos 14% en venta, menos 11% en arriendo. En aglomeración de Barranquilla, la variación en municipios aledaños estuvo jalonada por los apartamentos en venta ubicados en Soledad, presentando un incremento del 12% frente al semestre anterior. Las búsquedas en Cartagena y sus municipios aledaños crecieron menos el 21% en venta, menos el 30% en arriendo. En Cartagena, el precio de metro cuadrado de venta creció 6% y el 12% en los municipios aledaños. Para conocer estos y muchos más datos sobre el comportamiento de la vivienda en Colombia, te invitamos a conocer el informe completo Evolución del mercado de vivienda en Colombia en www.catastrobogota.gov.co o en fincarraiz.com.co.